El sector de la educación es una de las actividades que se mantuvo perenne durante el desarrollo de la crisis sanitaria del COVID-19, gracias a que sus actividades atravesaron un proceso de digitalización, para lo cual muchas instituciones empezaron a desarrollar entornos educativos para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, antes de la pandemia la educación era presencial, no tanto en la jornada matutina, la jornada vespertina y la jornada nocturna. Fue tremendo el desafío porque como docente no estábamos preparados ni para enfrentar la enfermedad ni para trabajar de manera virtual. Porque cuando se suspende las clases a nivel del Ecuador y del mundo, los maestros teníamos que conectarnos. Sin embargo, se experimentaron ciertas limitaciones, como la carencia de acceso al internet y la disponibilidad de dispositivos electrónicos. Si bien estas complicaciones se registraron tanto en las zonas urbanas como rurales, es esta última donde tuvo mayor repercusión. Lo que hubo fue que en ese tiempo el internet aquí en la parroquia no era tan estable, era inestable. No contábamos con equipos tecnológicos dentro de la casa para que ellos pudieran trabajar. Imagínense, yo tenía 3 niños que estudiaban, uno en básica elemental, otro en básica superior y otro en bachillerato. Entonces se complicaba porque las horas de clases eran en la mañana de todos 3. En las cifras generadas por el INEC en el 2019, antes de la pandemia, en las zonas rurales solo el 26% de las familias contaban con acceso a internet. El 11,2% tenían acceso a equipos tecnológicos como computadoras y smartphones, lo cual converge con un analfabetismo digital que en esa época se ubicaba en el 20%. El impacto negativo fue mucho mayor porque al final ya de por sí la educación en estas zonas es mucho más deficitaria y más deficiente. Y si a eso le sumamos la capacidad que tiene, sobre todo el acceso que tienen estas comunidades o estos pueblos o estas aldeas al internet o a la red de internet, pues eso agudiza aún más la problemática. Según cifras del Ministerio de Educación, desertaron 7.700 estudiantes pertenecientes al régimen Sierra y Amazonía, mientras que en la región costa se contabiliza un aproximado de 5.600 alumnos. No podíamos llegar a todo ello. Imagínate un aula de 25 estudiantes, 30, y que tú solo te conectes con 4 o 5 y el resto, ¿cómo hacemos? Entonces ahí se creó para mandar fichas a través de los DESE, pero es algo que tampoco no llegaba a todos, porque la mayoría de nuestro sector, al menos donde estamos ahorita, es del sector rural. Si los niños estaban en segundo, en tercer año, unos niños que no sabían leer ni escribir, aquí era la parte importante de los padres, ¿no? Que tenían que ellos enseñar y educar, porque la explicación del docente no es que llegaba a todos. Por lo tanto, entonces el padre debía de jugar el rol de docente en la casa. Sin embargo, usted sabe que en la zona rural muchos padres son analfabetos, no podían lograr ese trabajo que hacía un docente, y las razones ahora las tenemos. Sin acceso a la tecnología, las comunidades rurales encontraron formas de seguir adelante. Profesores comprometidos y padres de familia se convirtieron en los nuevos impulsores de la educación. Hubieron madres que tuvieron que buscar ayudas para que otra persona oriente o guiara a sus hijos en el proceso de la educación. Nosotros sí, con un grupo de docentes y a través también del DESE, se pidió la colaboración para aquellos docentes que podíamos ir a visitar las casas de los estudiantes, y si es un recinto, llegar al recinto y que de ahí bajen y poder explicar, lo hacíamos. La pandemia no solo detuvo la educación, también dejó secuelas profundas. Muchos estudiantes abandonaron sus estudios y comenzaron a trabajar, y otros quedaron con un gran rezago educativo que amenaza con afectar sus oportunidades futuras. Ha habido un alto nivel de deserción escolar. Muchos de los estudiantes de estas comunidades en ese momento dejaron de estudiar y no volvieron a retomar sus estudios. Y eso al final pues genera un efecto totalmente negativo, porque luego ya es difícil de que un estudiante, después de un año, después de 2 años sin estudiar, vuelva otra vez a retomar sus estudios.
A pesar de las dificultades, la recuperación es posible. Las comunidades han demostrado enorme fortaleza. Con apoyo, inversión y conectividad, la educación rural puede volver a crecer. Lo ideal, y eso es lo que hay que analizar si se está haciendo o no se está haciendo, es seguir utilizando este tipo de recursos. En algunos casos sí que hay profesores o sí que hay instituciones que lo están utilizando o lo están manteniendo, pero en otros casos se está volviendo nuevamente a lo que es la educación tradicional o la educación simplemente sin utilizar este tipo de recursos. Si usted tiene un año de básico, por ejemplo, sexto de básico, son niños que estuvieron en pandemia en segundo y en tercero, por lo tanto hay que buscar ahora la forma cómo llegar a ellos, cómo enseñar de mejor manera. Y eso se lo hace con paciencia, con cariño y devoción como somos los docentes. Es momento de reconocer que la educación rural necesita de todos. Las brechas que dejó el COVID-19 solo podrán cerrarse con compromiso y colaboración. Para estos niños y niñas, el aprendizaje no es solo una opción. Es su esperanza para un futuro mejor.